Hola, bienvenidos a una sesión más de la campaña de activación física. Mi nombre es Berta y nos acompaña Carla. En esta ocasión, nuestra práctica va dirigida a remover la fascia. Vamos a trabajar con dos pelotitas, como las que tengo aquí, que son de goma. Las puedes conseguir en una papelería y de hecho hay como de diferentes tamaños. Estamos eligiendo un tamaño pequeño, pero no pasa nada si consigues como una pelota un poco más grande. También puedes utilizar una pelota de tenis, una pelota de frontón, o si de plano en este momento no tuvieras a tu alcance alguna pelotita, te podrían servir unos limones grandecitos, vendrían muy bien, o algo que pueda suplir a la pelota, una pelota de descanso, incluso una pelota más grande podría ayudarte en esta ocasión. Te invito a que posteriormente, si quieres adquirir una en la papelería y volver a hacer la clase, estaría perfecto. Pues bienvenido a la práctica de hoy, empecemos. Vamos a dejar por este momento las pelotitas a un costado y vamos a estirar un poquito el cuerpo, ¿ok? Lo primero que tengo que hacer es enraizar mis pies a la tierra, es decir, que hagan muy bien el contacto, alinear los brazos a los costados. Vamos a ir escaneando el cuerpo, teniendo una postura correcta, se separa el ombligo del pecho, alinea, los hombros se encaizan también, es decir, que no se levanten ni estén tensos, que caigan, y las manos a los costados. Tu barbilla está paralela al piso, cierra los ojos y empieza a hacer una inhalación y una exhalación profundas. Acuérdate que durante toda nuestra práctica estamos trabajando con la respiración por nariz. Inhala profundo desde la nariz. Exhala profundo desde la nariz. Vas a sentir cómo entra la calma al cuerpo y a la mente. Necesitamos estar lo más relajados posible, sin estrés. Ve recorriendo todos los músculos de tu cara. Quita toda la tensión que pueda estar en tu cara. Después ve a tus hombros, recorre todo el cuerpo. Con los ojos cerrados, vamos a empezar a darle movimiento al cuello adelante y atrás. Y vamos a sentir cómo se activa toda la espalda, vértebra por vértebra. Vas a llevar tu barbilla de un hombro a otro. Y vamos a parar el movimiento. Y abrimos despacito los ojos. Empezamos a darle movimiento a los hombros hacia adelante. Movimiento a los hombros hacia atrás. Vas a parar ese movimiento. Vas a llevar tu brazo derecho como en una cuchilla estirado y giramos nuestro cuello hacia el lado izquierdo. Trata de que la espalda no se encorve hacia el frente, que permanezca recta y estira. Regresa, cambiamos de lado, estiras la mano izquierda, giras hacia el otro lado, el cuello, cualquier tensión que existe en la parte de omóplatos tiene que ir disminuyendo, el cuello también se ve fortalecido y también se ve relajado,
Hacemos todo al mismo tiempo. Regresamos despacito. Muy bien, vamos a abrir un poquito pies más ancho de caderas, manos a la cintura y empezamos a darle movimiento exagerado a la cadera para lubricar todas las articulaciones. Hacia el otro lado, como si fuera una cuerdita, regresamos. Y paramos ese movimiento. Vamos a llevar nuestras manos hacia el tapete, así seguimos con piernas abiertas, tocamos tapete y regresamos a la cintura, uno. Vamos a hacer 10 movimientos. Y nos quedamos aquí arriba. Cerramos un poquito piernas, le damos movimiento a nuestros tobillos hacia adentro, primero pie derecho. Pie izquierdo, digo, hacia el lado, hacia afuera, el pie derecho todavía. Vamos con el pie izquierdo hacia adentro. Hacia afuera. Paramos ese movimiento. Pies ancho de caderas, vamos a hacer una inhalación, cruzamos el tapete inhalando, subimos los brazos hacia arriba, crecemos, exhalando, regresamos en un círculo grande otra vez hacia el tapete, vamos a hacerlo en dos ocasiones más, inhala, sube, exhala, baja, una vez más, inhala, sube, exhala, baja las manos hacia el tapete. Si no logras llegar, lleva tus manos hacia las pantorrillas. Estira la espalda, eso muy bien. Primero quédate aquí en una escuadra, espalda recta, y lleva el peso del cuerpo a la punta de los pies. Estírate. Pero aquí en una escuadra. Sostén, muy bien. Despacito, si la flexibilidad lo permite, vas a ir bajando, 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 bajando y cerrando esa pinza. Y vamos a abrazar las piernas por atrás de las corvas y cerramos esa pinza. Frente, frente al pantorrillo. Los isquiones, que son los huesitos de las pompis, apuntan hacia el cielo. Tus manos están aquí abrazando esas piernas y tratando de cerrar más esa pinza. Puedes microflexionar si lo necesitas. Muy bien, inhala, exhala profundo, sostente, cierra muy bien la pinza y despacito vas a soltar esos brazos y los vas a dejar caer hacia el frente. Ok, aquí mis manos ya llegan al tapete, si las tuyas no llegan no te preocupes. Entonces, una vez que estamos aquí, el peso del cuerpo va a la punta de los pies y vamos a hacer un barrido con las manos, aquí como que subimos un poco y bajamos. Microflexiona tu rodilla si lo necesitas. Tres más. Y te quedas hacia abajo. Deja las manos colgando y ahora que se tomen de los codos y que baje aún más toda la espalda. Dale, exhala profundo. Eso, una respiración más. Deja que la espalda se estire, los isquiotibiales, estíralos un poquito más. Baja, baja, baja. Que pese el cuerpo. Una vez que estoy acá, vas a moverte de un lado hacia el otro. Entonces vas a sentir en los laterales un mayor estiramiento.
y vas a parar ese movimiento, sueltas y despacito vas a empezar a incorporarte con la espalda redondita y lo último que se incorpora es la cabeza. Eso, muy bien, debe de sentirse muy muy rico. Muy bien, ahora inhala, lleva tus brazos hacia arriba y tómate de los codos y esos codos van a enmarcar a los oídos. Vamos a abrir un poquito más, piernas ancho de cadera. Muy bien, alarga. Y vamos a hacer círculos con los codos agarrados. Vas a venir a primero hacia el lado derecho, bajamos. Cuelga los codos, subo. Eso, muy bien. Y vamos a hacer dos movimientos más hacia el mismo lado. Tú tienes que sentir cómo las lateroflexiones, todo tu sistema linfático se ve beneficiado y empezamos a estirar. Eso. Y regresamos hacia el otro lado. Dos más. Muy bien, última vez y nos quedamos arriba. Con los codos agarrados y bajamos brazos despacito. Juntamos ambas piernas, inhalamos y vamos a llevar nuestras manos juntas en una flechita o juntas todas y vamos a ir hacia el lado derecho y estira en una media luna. Los pies muy muy bien plantados al tapete, te giras y aquí no tienes que redondear la espalda, está aquí, sosteniendo, respira profundo. Regresa, alarga y ve hacia el siguiente lado. Estira, vista por abajo de los brazos. Bien, dos más. Regresa despacito y suelta esas manos. Y abrimos piernas un poquito ancho de caderas y vas a empezar como a hacer pequeños movimientos para soltar el cuerpo. Hombros, brazos. Primero lo haces un poquito más lento, después a lo mejor un poquito más fuerte. Y tú imaginas cómo estás soltando la tensión, todo el cuerpo, muy bien. Se hacen esos movimientos, a lo mejor exageras con la mano derecha. Ahora con la mano izquierda exageras, o los dos hombros que quiten ese estrés, que se mueva todo el cuerpo, como una vibración. Y paramos ese movimiento, poquito cerramos las piernas, otra vez inhalo en un círculo grande, subo, exhalo bajo, una vez más inhalo, exhalo, subimos y nos quedamos arriba, eso, y así como estoy voy a bajar brazos y vamos a hacer otra vez movimientos un poquito como los que hicimos con los codos arriba, pero los voy a hacer soltando los codos y voy a empezar aquí a moverme con los brazos largos y regreso hacia el otro lado y ahora ve por el otro lado, eso, combínalos y regresa, bien. Estamos como mezclando movimientos. Eso, excelente. Siente cómo tu cuerpo empieza a relajarse. Dos más. Y nos quedamos arriba. Y bajamos las manos hacia los costados. Cerramos piernas, inhalando y exhalando. Y ahora sí, vamos a tomar una de nuestras pelotitas. Una pelotita, un limón, una pelota de tenis o de frontón, lo que tengas a la mano. O si pudiste conseguir la de la papelería, está perfecto. Voy a poner mi pelotita y vamos a hacer la postura de árbol con la pelotita. Voy a presionar con mi pelotita, voy a poner el talón, ahí es el primer punto de apoyo.
Entonces tú sientes la presión que está ejerciendo la pelotita entre el tapete y tu pie. Una vez que está aquí, deja que tu pie se expanda y lleva el pie contrario en un pequeño árbol o en un árbol primer nivel. Es muy importante que aquí tu cadera sienta esa apertura, ¿sí? Entonces la rodilla está apuntando hacia el lado, hacia el costado. Estoy aquí, me quedo, me sostengo. Muy bien. Empieza a tratar de llevar tus manos al centro del pecho. Ya estás generando más equilibrio, porque es una postura que, aunque se ve muy sencilla, sí requiere de mucho equilibrio. Entonces, una vez que estás ahí, intenta cerrar los ojos. Trata de quedarte en ese equilibrio, sentir cómo estás posicionando tu postura, cómo estás encaizando tus pies a la tierra, pero estás sintiendo cómo la pelotita empieza a hacer un masaje desde el talón a toda la parte del cuerpo, incluso lo sientes hasta en la coronilla, que es la parte alta de la cabeza. Sientes esa compresión, sientes ese masaje. Ahora trabaja en tu postura, trata de alinear y poner mucho más estable ese árbol, esa postura del árbol. Vas a imaginar que de tus pies salen raíces y que toman toda la energía de la tierra. Bien, más en esta época donde necesitamos sentir ese respaldo, ese apoyo, esa seguridad. Respira. Ok, puedes abrir los ojos, o si decides hacerlo con los ojos cerrados, también puede ser, y vas a intentar subir los brazos hacia arriba, trabajando con tu estabilidad, con tu concentración, con el estar en este momento presente y olvidarte un poquito de lo que dejaste pendiente o de lo que hay en mi entorno. Bajamos los brazos lentamente a los costados. Juega con las ramas de ese arbolito. Puedes llevar un brazo hacia arriba, incluso hacer una pequeña lateralflexión, regresar hacia el otro lado. Muy bien. Regresamos despacito. Juntamos las manos hacia el centro. Bajamos lentamente y tú sigues manteniendo esta rodilla de lado. Bajo mis manos hacia los costados y regresamos y bajamos. Ok, vas a seguir trabajando con tu pelotita sobre el mismo pie y empieza a darle un masajito a toda el área del talón. Y te va a doler un poquito, donde sientas mayor dolor es donde más presión tienes que hacer. Círculos pequeños. Esta clase puedes invitar a las personas que están en tu casa, que creas que pasan demasiado tiempo parados o sentados, largas jornadas de trabajo, de estrés, personas con lesiones, adultos mayores. Muy, muy bueno este tipo de ejercicio para descontracturar. Estás trabajando con puntos energéticos del cuerpo muy importantes, que van a desbloquear diferentes cosas. Si estamos trabajando con esa fascia, estamos trabajando en quitar esa tensión. Y vas a ir avanzando poco a poco, a través de tu pie, un poco más adelante, llegando un poquito más al arco del pie. Ahí puedes dar masajito de un lado, del otro lado, en los laterales. Puedes voltea tu piecito en el canto externo o en el canto interno. Y tú vas a reconocer, cada cuerpo es diferente y cada persona está en circunstancias distintas. Entonces, el dolor o la presión que yo ejerza con la pelotita va a ser diferente del que siente Carla, que siento yo. Va a haber lugares donde Carla sienta mucho más dolor o que está más contracturada y es donde tiene que poner énfasis. O lugares donde Carla le es muy cómodo y placentero, ¿no? Entonces, cada uno experimenta una situación diferente. Y vamos avanzando. Casi, casi voy llegando a los metatarsos, ya estoy en el arco. Incluso, si yo quisiera aquí como
abrir la planta del pie a través de la presión de la pelota. Lo hago de ladito. Eso, no dejes que se te vaya esa pelota si se va de por ella. O incluso puedo parar un poquito sobre esa pelota para que siga estirando, siga estimulando, porque también estamos estimulando, no solo relajando, sino estamos estimulando. Este ejercicio de pelota es muy rico, es muy amable para el cuerpo, sobre todo después de que terminemos la práctica, que es cuando realmente voy a sentir los beneficios. Pero tampoco podemos abusar de él. Máximo 2 veces por semana tendríamos que hacerlo, porque si no también se sobreestimula y puede ser contraproducente. Ok, vamos avanzando área de metatarsos y voy haciendo presión. En el colchoncito que tenemos en el pie, hacemos presión. Y ahora vamos a ir a los deditos del pie. Aquí abrimos. Hay conexión de diferentes partes del pie hacia todos los órganos del cuerpo. Entonces, a medida de que nosotros estamos trabajando esta estimulación, estamos trabajando directamente con esos órganos del cuerpo, esas partes del cuerpo. Perfecto. Muy bien. Vamos a soltar un poquito nuestra pelota y vamos a ir al pie contrario. Mueve tu pelotita, vas a presionar ahora con el talón izquierdo. Recuerda que primero se queda la pelotita en el talón, haces presión y después llevas la pierna derecha en un arco. Muy bien, alargo, ya la acomodé, el pie está muy estable. Perfecto, siente el ajuste en tu cadera, como la pierna que está flexionada está abriendo, está dirigida hacia un costado. Y el pie izquierdo, en este caso, está dirigido hacia el frente. Vamos alargando todo el cuerpo, muy bien. Hombros despegados de oídos. Respira profundo y lleva tus manos al centro del pecho. Si puedes, cierra tus ojos y trata de buscar ese equilibrio y esa concentración. Trata de hacer un ejercicio de mirar hacia adentro. ¿Qué hay adentro de mi cuerpo? ¿Qué es lo que yo necesito soltar para estar más tranquilo, para que mi cuerpo ceda? Tratar de no pensar en las cosas que me preocupan y generar esos pensamientos positivos que vienen a complementar parte de nuestra práctica. Ok, puedes abrir los ojos o con los ojos cerrados vas a llevar tus manos hacia el cielo. Eso, estirando en un árbol, postura del árbol, una variación con brazos extendidos. Imagínate que ahora eres un árbol grandote o un pino que está creciendo mucho y que casi llega al cielo. Puedes empezar a jugar con las ramas de ese árbol, que se vuelva un árbol frondoso o un árbol que por el viento se mueva a diferentes partes. Incluso puede tirar los brazos hacia el frente, abrir el corazón un poco, estirar aquí el pecho, regresar otra vez. Podemos experimentar una lateroflexión hacia un lado y hacia el otro. Estirar los intercostales. Eso, muy bien. Y bajamos las manos despacito, poco a poco, hacia el pecho. Muy bien. Seguimos con la pierna flexionada, abierta. Muy estable la postura. Estamos sintiendo ese contacto, esa presión, esa estimulación al cuerpo. Bajamos lentamente esas manos y salimos de la postura del árbol. Seguimos trabajando con nuestro pie, volvemos a darle masajito al talón.
Trata de consentir esos pies, que son los que te permiten que estés de pie todo el día, están cargando. Los ponemos acá para que me vean mejor. Aquí se hace presión. Por ejemplo, aquí me duele un poquito más. Entonces le doy más movimiento o incluso puedo volver a recargarme y llevar todo el peso a esa zona. Lo podemos hacer muy bien acá. Y vamos subiendo un poquito de altura en el pie. Trabajar con el sistema de la fascia, con las fascias, nos ayuda a tener un mejor equilibrio, no nada más en el cuerpo, sino también en la mente, en nuestro entorno. Ayuda a remover muchas cosas a nivel del cuerpo que no han podido ser trabajadas. Estimulamos también muchas zonas que comúnmente están muy rígidas y eso no permite que nuestro cuerpo pueda avanzar en muchas actividades o que vaya a tener un retroceso. Entonces, al estimularlas, vamos creando mayor flexibilidad, vamos creando ese trabajo del cuerpo. Tenso muy bien, le presiono y me voy un poquito recorriendo hacia el canto interno, dándole movimiento. Puede ser circular o círculos pequeños, concentrados muy bien. Y voy subiendo despacito por toda la zona del cuerpo. Y vamos recorriendo. La pelotita va a ser un gran aliado en tus prácticas o simplemente en tu día a día, porque puedes trabajar diferentes grupos. Ahorita hemos empezado con el pie, vamos a hacer otros ejercicios más, pero la verdad es que hay una amplia gama de movimientos o de ejercicios que podemos hacer para estimular la fascia. Vamos trabajando ahora en metatarsos. Haciendo presión hasta llegar a los deditos. A veces creemos que llevar el cuerpo al máximo límite es lo mejor, o así se va a estimular o trabajar muchas cosas. Y prácticas como estas, que son sutiles y profundas, a veces tienen un mayor impacto o vienen muy bien de la mano si tú también realizas como prácticas más fuertes de ejercicio. Complementar es lo que le viene bien al cuerpo, a la mente, y vas a ver un progreso importante hasta en tu rutina diaria. Muy bien, paramos este movimiento, soltamos la pelotita y ahora sí vamos a traer las dos pelotitas juntas. Este ejercicio que vamos a hacer ahora se puede hacer ya sea a la pared o al tapete. En esta ocasión lo vamos a hacer hacia el tapete. Solo te quiero dar como algunas indicaciones que debes de tomar muy muy en cuenta. La primera es que las pelotas nunca deben de estar sobre la columna vertebral. No pueden estar ahí. Pueden estar muy pegaditas, lo más retiradas o juntas que tú quieras, pero no sobre la columna vertebral. Entonces, ahorita en el trabajo que hagamos, debes de tener ese cuidado. Ok, vamos a colocar nuestras pelotitas y nos vamos a venir al tapete. Muy bien, y voy a llevar esas pelotitas en la parte baja de la espalda, ¿sale? A los huesitos de la cadera. Puedes dejar una pelotita o trabajar con las dos. Las dos son geniales, pero si solo tienes una, está perfecto. Ponla en el lado que consideres que tiene más presión o más contracturas. Entonces voy a poner las pelotitas, voy a fijar la cadera
y desde ahí yo ya siento cómo estoy apachurrando esas pelotitas o esos limones o lo que tengas. Entonces, una vez que estoy ahí, lo primero que voy a hacer es que voy a llevar la pierna derecha sobre la izquierda. Y otra vez volvemos a sacar nuestra rodilla de ladito, la rodilla que está flexionada queda arriba del tobillo. Mis brazos pueden estar acá o pueden estar sobre mi abdomen, pueden estar ahí relajados. La cabeza está muy bien posicionada al piso y estamos sintiendo esa presión. Estamos trabajando, inhalando, exhalando profundo. Es muy importante la respiración acá. Recuerda que tu inhalación se infla el estómago y en exhalación debemos llevar ese ombligo hacia la columna, vaciando todo el cuerpo. Hazlo lento. Eso, muy bien, quédate ahí, sostén. Se ve muy, muy sencilla nuestra práctica, pero quizá en este momento sí estás sintiendo un dolor grande. Ten paciencia, estamos trabajando. Trata de respirar para que disminuya. Te vas a quedar ahí un momento más, coordinando tu respiración. Y vamos a cambiar de pie. Bajamos el pie derecho. Puedes reacomodar tus pelotas si lo necesitas. Muy bien. Y vas del otro lado. Abre. Aquí se sostiene. Imagínate que estás haciendo un 4 con las piernas. Pie activo. Sientes también la apertura de la ingle. Deja que el trabajo sea muy sutil. Y despacito vas a salir de esa postura. ¿Ok? Puedo reacomodar mis pelotas, subirlas un poquito. Y vas a subir la pelvis y vas a hacer movimientos con esas pelotas circulares. Puede ser hacia un lado, hacia el otro. Puedes ir y venir, puedes juntar más las pelotas o alejarlas dependiendo la necesidad de cada persona. Puedes quitar una pelota y quedarte solo con una. Lo que tú necesites hacer. Vamos a ir subiendo despacito esas pelotas. Ahora quizá un poquito más en la espalda baja y aquí el movimiento de la espalda va a ser diferente. Para que yo pueda hacer presión con la pelota hay que como que hacer ondita la espalda para que realmente se haga esa presión. Puedes generar el movimiento o repito, puedes quedarte en esa zona, quitar una pelota y recargarte más para que haga más presión porque hay mayor tensión. O dejar las dos pelotas y generar movimiento. Hacia el otro lado. Ve subiendo de tu espalda, ahora vas a la espalda media. Ahora dejas caer la cadera hacia el piso y entonces vas a tratar de acá darle movimiento a la espalda. Lleva tus brazos de ladito o jugar solamente con una pelota aquí o del otro lado. Todo esto lo puedes hacer también hacia la pared sentado. Aquí trabajas en la espalda media. Lo puedes subir la cadera un poco para darle mayor movimiento
sueltas las pelotas. Y tú tienes que sentir esas partes donde está contracturado el cuerpo, donde hay músculos tensos, la rigidez del cuerpo que se ha formado. Y va subiendo despacito, despacito. Sigue trabajando. Vamos a la altura de los omóplatos, un poquito más abajo. Hay zonas en las que hay más dolor o menos dolor. Puedes subir a la espalda baja, cambia tus pelotas, ahora las traes y sube aún más a los omóplatos. Si se va, no pasa nada, la pelotita, puedes seguir trabajando con una. Bien. Y haces presión en los hombros. La verdad es que si tienes mucho estrés, mucho trabajo, esto a lo mejor ya no es tan cómodo, duele, pero es necesario trabajarlo. Puedes subir un poquito más a la altura de hombros en esta parte y ahí hacer presión y trabajar. Muy bien, vamos a parar el movimiento. Estas pelotitas, en esta ocasión no tenemos un calcetín, pero las puedes meter dentro de un calcetín, hacerle un nudito y llevarlas al cuello, como estábamos acostadas, solo que al cuello, y también va a dar mucho masaje a las cervicales, al cuello, va a ser un masaje muy rico. En esta ocasión no lo hicimos con calcetín, pero hay muchos más ejercicios que puedes hacer con la pelotita. Ahora que estoy aquí sentado, puedo llevar esta pelotita abajo de la pantorrilla, trabajar solo con una, las manos me van a ayudar y voy a empezar a darle ese masaje a la pantorrilla. Donde sientas tensión, mueve tu pie. Hay zonas donde nos duele un poquito más. Está recorriendo todo el cuerpo. Es como un automasaje. Puedes incluso recorrerla a la parte de la pierna superior, el cuádriceps, atrás del cuádriceps. Y cambiamos de lado. Vamos a la pierna contraria, pantorrilla. Si es muy fuerte este movimiento, que la haga y desde acá solamente trata de hacerlo un poquito más estático, más cómodo y deja que la pelotita vaya haciendo su función. Aquí, desde aquí también puedes trabajar la planta del pie como lo hicimos o la pantorrilla. Ve subiendo esa pelotita, parte alta, muy
más masajito a las plantas de los pies. Trae esa pelotita. A lo mejor un poquito menos fuerte, porque ya no está haciendo tanta presión. Y ahora sí siente realmente un masaje. Cambiamos de pie, hacia el otro pie. Vamos a parar despacito nuestro movimiento y vamos a dejar nuestras pelotitas juntas. Muy bien. Hemos luchado para que permanezcan con nosotros. Ok, vamos a sentarnos en una postura fácil. Y una vez que estamos aquí, alargamos todo el torso. Y vamos a caminar un poquito hacia el frente. Trata de que la cadera estire lo más que se pueda y tus manos caminen hacia adelante y deja caer el cuello enmarcado por esos brazos. Respira profundo. Sostén. Que no colapse la postura. Trata de sentir cómo la espalda, después del masaje que tuvo, se creó más espacio y están respirando los músculos internos. Así como estamos, vamos a bajar los antebrazos hacia el tapete y nos quedamos de frente. La cadera lucha por permanecer en el tapete. Regresa despacito, muy bien, eso, vas a llevar tus manos hacia atrás y así como estamos, vamos a intentar subir la pelvis hacia arriba. Estira, abre el corazón, hombros. Regresa poco a poco. Estira tu pierna izquierda y la pierna derecha. Haz un contacto aquí. Ahora tu mano izquierda se va a sostener de la rodilla derecha y jalamos. Lateroflexión. Estira. Regresa poco a poquito. Y cambiamos de lado, estira tu pierna derecha y la pierna izquierda. Viene hacia acá. Bien. Voy a tomar mi rodilla izquierda con la mano derecha y jalamos. Regresa poco a poco y vamos a llevar las dos piernas hacia el frente. Saca la canita de los isquiones. Muy bien, tus manos se quedan a los costados, pies activos. Muy bien, y la barbilla va a ir hacia el pecho. Quédate ahí, la espalda derechita. Tratas como de empujar ese tapete, ese piso. Y los pies están activos. Activos es que los deditos apuntan hacia el cielo. Aprieta el abdomen. Y relaja despacito. Ve hacia el frente. Lo más lejos que tú puedas. Déjate caer. Regresa
hacia adelante, sigue respirando profundo, creando ese espacio en el cuerpo. Abriendo homóplatos. Y regreso despacito. Bien. Y nos vamos a acostar viendo boca arriba en nuestro tapete. Nos acostamos. Vamos a separar las piernas ancho del tapete. Abrimos los brazos en una T y deja bajar esas rodillas hacia el lado derecho y tu cuello hacia el lado izquierdo. Regresa, cambiamos de lado, las rodillas caen hacia el otro lado y gira el cuello. Regresa despacito y vamos a estirar las piernas y vamos a estirar los brazos y queremos crecer en el tapete, inhalando, exhalando profundo, abrazando los codos con las manos y lleva tus pies hacia un diamante o una mariposa. Quédate ahí, respira, deja que todo el cuerpo se acomode y caiga. Ponte cómodo. Y despacito sueltas. Te acuestas en nuestra postura de relajación, tus pies se estiran, la cabeza muy cómoda, te puedes tapar, te puedes poner calcetines, los hombros muy bien plantados al tapete, cierra tus ojos, relaja cada músculo de tu cara, cada músculo del cuerpo, cada parte. Y solo permanece generando pensamientos positivos de tranquilidad, de amor, de armonía. Dale movimiento al cuerpo, despacito, pies y manos, para que vaya regresando de esa relajación. Incorpora las demás partes del cuerpo, brazos, piernas, y vete a una posición fetal del lado derecho, del lado que decidas. El brazo de abajo queda como esa almohadita. Una vez que estás más tranquilito, te incorporas y te sientas en el tapete nuevamente, en una postura muy fácil, relajada, las manos abrazan las rodillas, cierra tus ojos, haz dos inhalaciones muy profundas, inhala despacito y lento, profundo. Exhala, vacía todo tu cuerpo, aún más lento.
más, inhala. Exhala. Manos al centro del pecho, postura de oración, abrimos los ojos y agradecemos a nuestro cuerpo y a nuestra práctica por este momento. Gracias, Carla, por acompañarnos y nos seguimos viendo en las siguientes sesiones.